amigos y amigas seguidores de Prensa La Verdad y Telemilagro, buenas tardes. Vamos a tratar en nuestra entrevista del día de hoy con el señor Cristian Játiva, gerente de venta de HughesNet, una empresa que ofrece servicio satelital de algo tan trascendental e importante, prácticamente parte de la canasta familiar como se ha vuelto actualmente el Internet. Le damos la bienvenida, buenas tardes. Su mensaje en cuanto a la invitación a Milagro para sumar esta importante labor que cumplen ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos los televidentes. Y como usted lo menciona, este abogado, la venta de Internet y satelital en zonas rurales se presenta como una oportunidad de negocio hoy por hoy, sobre todo en la pandemia actual en la que vivimos, ya que este servicio pues, se ha convertido en una necesidad importante y muy básica para el teletrabajo y la teleeducación. Sobre todo, más aún en los sectores donde tenemos muy poca cobertura. Este es un modelo de venta directa que permite obtener ingresos extras con tan solo convertirse en parte de una subdistribución independiente de nuestro servicio. Cualquier persona que tenga un conocimiento del mercado rural puede comercializar nuestros productos de Internet, porque nosotros somos una empresa en la cual el Internet que ofrecemos llega donde nadie más satelital. Entonces queremos justamente reactivarnos, llegar a reducir la brecha digital y convertirnos en un aliado para enfrentar la crisis y reactivar la economía con gente que quiera trabajar con nosotros. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos con el servicio satelital diferentes a lo que ofrecen las demás empresas? Bueno, el servicio de Internet satelital, la gran ventaja es que podemos nosotros dotar de servicio o de acceso a Internet a las zonas más alejadas y rurales del país, que hoy por hoy no tienen forma o no tienen una opción de conexión a Internet. Y como en estos momentos es muy necesario por el tema de educación y trabajo, pues nuestra solución queda y calza perfecto para este tipo de segmento o para este tipo de mercado al cual estamos enfocados. Pero no solamente eso, nosotros, como le mencionaba, queremos que también la gente que pueda y conozca de estos sectores rurales pueda ser parte de nuestro equipo comercializando el servicio y también ser parte de la reactivación económica y reactivación del empleo a través de esta oportunidad que tenemos con HughesNet. Tengo una inquietud. Sabemos que en determinados sectores rurales existen caseríos pequeños, recintos, poblados muy pequeños, donde podrían adherirse varias personas al plan de ustedes. ¿Qué posibilidad hay de que un usuario pueda a su vez distribuir con un costo más asequible a los vecinos, a las personas de ese caserío? Claro, existe esa posibilidad, pero nosotros, tal vez muchas de las personas que escuchan o miran la palabra satelital piensan que tenemos costos elevados y realmente son costos muy accesibles y costos competitivos, sobre todo para el sector. Hoy por hoy existen otro tipo de complementarios empresas que ofrecen Internet por radio y algunos de ellos no tampoco llegan donde nosotros llegamos, pero son costos competitivos y de los cuales hoy por hoy estamos nosotros dotando a todo este sector. Incluye todo esto, incluye el tema de instalación, incluye el tema de un mes gratis inclusive que tenemos en una promoción. Pero más allá de eso, incluye un tema de servicio, un servicio 24 horas al día, 7 días a la semana y 360 días al mes, conexión a servicio a través de WhatsApp. Brindamos diferentes alternativas de contacto con el cliente, porque creo que es importante siempre estar monitoreando su nivel y su calidad de servicio. Eso creo que es muy importante establecerlo. Pero contestando la pregunta, sí, es posible hacerlo, pero como le menciono, al ser parte de un estudio de mercado de precios competitivos, hoy por hoy pues prefieren a veces tener en su propia casa el Internet y tenerlo para su propia familia.
Indudablemente mucha gente piensa que el sistema satelital les resulta caro. ¿Cuál es el plan más económico que ustedes tienen? Porque realmente la zona rural es fuerte en nuestra región, sobre todo en lo que corresponde a los cantones rurales de la provincia del Guayas. Y necesitamos, porque se ha vuelto, como les dije al comienzo, algo indispensable en la vida, el Internet, para estudiar, para trabajar, para todo. Es parte, como yo le decía, de la canasta familiar del servicio de Internet. ¿Cuál podría ser el plan más económico al que podría acceder una persona, una familia normal? Bueno, el plan más económico que tenemos hoy por hoy es de $59. Este plan incluye una navegación de 25 megas, pero vale, cabe siempre considerar algo, ¿no? Mucha gente puede, hay que diferenciar nuestro tipo de internet con el internet de ciudad o el internet de fibra, que probablemente podemos encontrar ofertas tal vez mucho más competitivas o más baratas, pero nuestro internet básicamente ofrece una solución para ese sector justamente rural, en la cual es posible o es difícil acceder, inclusive muchas de las veces, y que diariamente tienen un costo mucho mayor cuando su hijo, por ejemplo, o el chico que está estudiando en casa, se tiene que trasladar a un lugar para poder llegar a hacer su tarea o para poder hacer su trabajo. Suelen gastar más o menos en promedio 5 a $6 diarios, de lo cual eso sería un costo mensual mucho más elevado de lo que hoy por hoy ya están acostumbrados. Entonces, nuestra solución casa perfecto, inclusive con este precio que hoy nosotros estamos teniendo a gran velocidad, que es 25 megas, y puede usted ponerlo en cualquier lugar. O sea, nosotros tenemos solamente la única opción de tenerlo vista al cielo y conectarse al Internet. Y la ventaja, creo yo, también que se ofrece es que es un servicio permanente. Así es un servicio permanente, únicamente tenemos que tener conexión de luz y vista al cielo para conectar la antena. Pero si me permite, abogado, mencionar algo adicional. Si bien es cierto, nosotros estamos enfocados en este segmento, pero por otro lado también estamos apoyando el tema de empleo para este sector. Es decir, si buscamos personas, o si podemos encontrar personas que sean, que quieran trabajar, que quieran generar una fuente de ingreso adicional, que necesiten en estos momentos debido a la situación y que conozcan estos sectores rurales, estos sectores donde hoy por hoy existe una deficiencia en el tema de Internet o no tienen Internet, pueden ganar comisiones, pueden generar un trabajo y podemos también reactivar ese sentido. Para todas estas personas que están interesadas en ser parte de nuestra red, de embajadores de HughesNet, pueden ingresar a nuestra página de internet para que puedan realizar su registro a la página www.internetsatelital.com.es y ahí ustedes van a llenar un formulario en la parte donde indica quiero ser distribuidor. Ahí ustedes van a llenar sus datos, sus nombres completos, correo electrónico, número de teléfono, ciudad y provincia. Y nosotros inmediatamente les vamos a llamar para indicarles en qué consiste esto, sin ninguna inversión inicial, absolutamente, solamente las ganas de trabajar y poder reducir esta brecha digital en estos sectores rurales. Perfecto, muchísimas gracias por la información importante para nuestros seguidores. Les dejo en su palabra final y su invitación para que la gente acceda a algo que es tan importante para las familias de Milagro. Así es, y para todos los que nos están escuchando y también a través de este prestigioso canal, HughesNet es una empresa que tiene 40 años brindando telecomunicación satelital a todo el mundo. Hoy por hoy llegamos acá al Ecuador hace 2 años para poder reducir la brecha digital y poder conectar a todo el país, porque la única diferencia de las otras empresas de Internet, de Internet que ofrecen acceso a Internet, es que nosotros podemos conectar a cualquier lugar del país, sea en la montaña, sea en la zona más alejada. Y no solamente eso, hoy por hoy ofrecemos un esquema de subdistribución a cualquier persona que tenga el interés de ser parte de esta marca, de ser parte de nuestra empresa, para que pueda generar ingresos a través de www.internetsatelital.com.es.
quiero ser distribuidor. Muchísimas gracias. Ha sido una importante charla, una importante entrevista con el representante de la empresa HughesNet, Internet por satélite. Seguimos informándonos.